Bienvenidos a CryptoCarnes, vamos a comenzar con el capítulo número 52 de análisis enfocado en las tendencias aquí en CryptoCarnes. Recuerda que aquí lo que hacemos es seguir la tendencia, nadie puede decirte si va a subir o va a bajar, ya que las criptomonedas realmente son volátiles, pero nos podemos dar una idea de cómo está demarcado el ambiente tal cual. ¿Okay? Vamos a empezar como siempre con lo que viene siendo el Bitcoin, que es lo más importante, lo estás viendo en tu pantalla. Recuerda que hicimos las subdivisiones hace básicamente unas 2 semanas, creo que fue la última transmisión o 3, en la cual comenzamos básicamente desde enero con nuestro rango, el cual llegó de los 33 hasta los 44 y después sucesivamente el segundo rango que empezó en los 39 y llegó hasta los 48, donde Bitcoin básicamente comenzó a demarcar una ola en rango un poco ascendente hasta que hace pocos días obviamente comenzó lo que viene siendo la caída. ¿Okay? ¿Qué es lo importante de toda esta demarcación que nos dejó? Bueno, recuerda que tuvimos bajos altos, o sea, quiere decir que los bajos van subiendo y altos más altos en esa subida que esperábamos, obviamente empezar a tomar camino. ¿En qué nos guiamos fundamentalmente? En lo que viene siendo las EMAs, el EMA de 200 que viene siendo nuestra línea rosa que está ahí marcada y el EMA de 50 que viene siendo la línea verde que también está aquí marcada con los puntos que ahorita estás viendo. Recuerda, esta parte de aquí fue nuestro cruce de la muerte, el cual fue marcado, confirmado el 14 de enero, pero comenzó en noviembre y esperábamos que esa tendencia empezara a rectificarse entre el 20 y el 25 de abril, cuando empezáramos ya a ver este EMA de 50 un poquito más hacia arriba, haciendo el cruce. Pero bueno, todavía no se ha visto, podemos ver que es un movimiento semi-horizontal y con los rangos todavía, obviamente máximo, mínimo, no se han roto, ¿okay? Estamos aquí, sube, puede volver a bajar hasta este rango y volver a subir a los rangos que marcamos. Es obvio que nuestra línea azul que está aquí o que estaba marcando los bajos más altos, perdón, ya fue rota, ¿okay? Aquí ya se rompió por completo y tenemos básicamente el día de hoy marcado como ya confirmado, se rompió la línea azul y puede llegar a tocar sin ningún problema los 33,000. Recuerda que en esta área morada, tal cual de los 33,000, es una buena opción para poder entrar y meter pedazos de pastel. Y si llega a romperlo más, seguramente llegue a los 30 o hasta los 28, porque es nuestra zona de resistencia más fuerte de la última bajada. ¿Okay? ¿Qué puede pasar ahorita? Bueno, básicamente como te está marcando la tendencia, EMA de 7 y EMA de 21 están hacia abajo, no se ve que ninguna va a ir hacia arriba, dependemos obviamente mucho de cómo se mueve el fin de semana y de cómo habrá el mercado el día lunes, recuerda que empieza en Asia, luego Europa y finalmente más bien Europa, Asia y luego nosotros, aquí en América, entonces hay que ver cómo lo hace, pero lo que nos marca la tendencia es que va a seguir todavía hacia abajo, tenemos una vela muy fuerte, obviamente roja, marcando esa bajada. Y seguramente el día de mañana, sábado para aquí apenas en América, podamos otra vez remarcarla yéndonos un poco más abajo. Nosotros tenemos la esperanza de que vuelva a tocar 33 para volvernos a meter en Ethereum a cerca de los $2,500 porque es muy buena entrada. O Bitcoin, ¿por qué no en los 33? Esa sería como nuestra meta ahorita, obviamente a seguir. Recuerda que compramos en rojo. No vendemos en rojo, compramos en rojo para poder tener liquidez cuando vuelva a subir, obviamente la marea. Hay que saber navegar y ver los aspectos positivos que nos puede dar o nos está entregando el mercado. Entonces si toca los 33 sería una buena entrada para un pedazo de pastel y si lo rompe y nos vamos a 28 y logramos ver ese Ethereum otra vez en los $1,800 como lo vimos. Básicamente en septiembre si no mal recuerdo. Sería súper bueno y Bitcoin si no mal recuerdo llegó a los 28 también, entonces una muy buena entrada. Es tiempo de ofertas y hay que esperar que esas ofertas obviamente se notifiquen, se confirmen y podamos entrar sin ningún problema. ¿Qué podemos esperar? Bueno, el EMA de 200 sí está bajando, no está marcado hacia arriba otra vez, no hay un cambio de movimiento, de posición, podemos decirlo así, pero el EMA de 50 obviamente ya nos está encontrando hacia arriba para cruzarlo tal cual. Aún así, la demarcación se está haciendo cada vez más pequeña entre una y la otra y cualquier cambio significativo hacia arriba, ponte otra vez nuestro EMA de 50 en esa búsqueda. aquella inmensa búsqueda de ir hacia arriba es cuestión de tiempo y repito, es simplemente esperar a que la tendencia lo haga. Ahorita la tendencia, si la analizamos desde noviembre de 2021, obviamente seguimos en una tendencia bajista tal cual, pero las tendencias bajistas también tienden a tener como cualquier cosa su subida. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube. Y ahorita simplemente estamos esperando esas ofertas, las cuales hay que ser muy paciente, ¿okay? Recuerda que en las criptos, aparte de ser volátil, lo que te pide es que tengas mucha paciencia y te la construyen demasiado fuerte. Ahora, esta es nuestra visión a un día. ¿Qué es lo importante? Recuerda que mientras más corto lo ves, más movimientos tiene obviamente el Bitcoin y a veces es mucho más difícil poder cachar o poder estar seguro en algún movimiento. La recomendación que siempre te hemos dado es que lo veas a un día, pero si quieres obviamente ver un macro espectro, de cómo se está moviendo y hacia dónde puede ir, o poder guiarte en la tendencia, puedes, recuerda, hacerlo un poquito más alejado. Si nos vamos a 5 días, vamos a ver una diferencia por completo, porque te vas a dar cuenta que el lema de 200 todavía no pasa sobre el lema de 50, la abertura de una y la otra está todavía muy demarcada, pero el lema de 50 se está acercando al lema de 200, es decir, ya no está tan grande como nuestros últimos dos top highs, ¿ok? Y aquí ya se empiezan a acercar. Necesitaríamos a fuerzas que el lema de 50 en nuestra visión de 5 días empiece otra vez a seguir hacia arriba para saber que vamos a llegar a un nuevo alto máximo en lo que viene siendo Bitcoin. Esto repito, con nuestra visión a 5 días. ¿Y qué nos deja ver aparte de esto? Bueno, si regresamos en la historia y vemos el análisis, podemos ver que a partir de julio del 2020 o mayo del 2020, que fue cuando el Bitcoin acaba de subir esos $3,500 que nadie creía, te marcó obviamente la entrada, Cipher A, Cipher B, Cipher C, y pues bueno, subí hasta ahí. Para esta visión de los 5 días seguimos todavía en un movimiento alcista, obviamente con sus diferentes turbulaciones, ¿no? Va hacia arriba, va hacia abajo, y es un movimiento horizontal claramente marcado en el cual nos podemos dar el lujo de llegar a 33 como lo hizo en julio del 2021, como lo hizo otra vez en enero básicamente del 2022, y puede volver a ser aquí para sin ningún problema volver a tocar hacia arriba cerca de septiembre de este 2022. Recordemos que el movimiento de las olas cada vez es más rápido, ¿ok? Podemos igual tratar de compararlo con el pasado, y lo que hizo fue subir, bajó, subió, bajó dos veces y luego volvió a subir, romper más bien dicho, para llegar a nueva subida. 1, 2, puede hacer lo mismo para en la siguiente subida romper, llegar a nuevos máximos y volver a tocar dos veces. Hay que ver y conocer cómo se mueve el Bitcoin y esos movimientos que va a hacer. Repito, siguiendo la tendencia con tus ojos, analizando obviamente los movimientos, porque tú lo puedes hacer antes obviamente de creerle a alguien más. Lo podemos mover también una semana, pero recuerda, mientras más lo movemos, aquí lo contrario es que las confirmaciones obviamente tardan más en llegarte, pero te sirve muchísimo para ver y contrastar en qué momento nos encontramos ahorita en un macro espectro. Igual, básicamente mayo de 2020 marcó la entrada, para ello sigue otra vez todavía en lo que viene siendo un movimiento alcista, pero nos aparece un diamante rojo que no estaba marcado antes en ninguna parte del tiempo en lo que viene siendo el Bitcoin, que quiere decir que puede ser que este EMA de 50, que es nuestra línea verde, recuerda que está aquí, el EMA de 200 todavía no se alcanza a marcar porque estamos en una visión de una semana. Quiere decir que bueno, puede empezar hacia abajo para hacer un cruce de la muerte, caer mucho más abajo de 20 y después subir, ¿ok? Repito, esto porque el diamante rojo no estaba ahí, pero la visión de una semana nos permite ver eso, que pues es una posibilidad ya grande marcada, pero no quiere decir que en 5 días no se pueda cambiar, desaparecer, quedarse como un diamante rojo normal y comenzar otra vez hacia arriba. Aquí obviamente atención al detalle, cuando ha bajado tenemos marcado nuestros diamantes rojos junto con el cuadro blanco, baja, cruces, vuelve a marcarte que subas, es una muy buena ganancia Cipher A porque te mandó de los 40 otra vez a los 60, o la entrada básicamente aquí fue de los 7,700 hasta los 60,000. Aquí ya te marcó que te salieras y no te ha marcado obviamente la visión por semana que te metas. Aquí repito, ¿por qué? Porque tú debes de aprovechar los rojos para solamente meter pedazos de pastel o lo que se conoce como DCA, que es Dollar Cost Average. ¿Qué es Dollar Cost Average? Lo hemos visto muchas veces. Es agarrar un poco de tu liquidez y meterlo en los momentos importantes para esperar tal cual una subida para, obviamente, capturar ganancias. Y repito, a una semana te los va a marcar bien, ¿sabes qué? Aquí hiciste... compraste Bitcoin, compraste un poco en estos bajos y aquí ya te marcó, ¿sabes qué? Prepárate para sacar ganancias y obviamente son muy buenas, ¿ok? Entonces hay que esperar a la semana cómo cambia este rumbo en lo que viene siendo la visión. Regresando a la que siempre ocupamos, que es nuestro día, recuerda, la visión obviamente se hace más corta y las notificaciones o confirmaciones tienden a ser un poquito más rápidas, y eso obviamente te permite ver ese dibujo pues en ese microespacio. Aquí repito, hicimos ya el cruce de la muerte, en el día ya lo hicimos, estamos esperando ese cruce dorado. Si el cruce dorado pasa al día, obviamente por lógica el diamante rojo marcado en la semana va a cambiar porque ya lo hicimos aquí, y si dura 3-4 días cambia automáticamente y seguirá el movimiento alcista para aquellos que están siguiendo al Bitcoin por semana. ¿Ok? Es importante recalcar esto. Si hiciste caso en mayo del 2020, realmente no has perdido. Aquí tuviste que haber sacado ganancias, estás esperando, pero si te metiste a 7,700, sigues con muy buenas ganancias. Hay que estar cazando esos bajos, esos momentos rojos, comprar liquidez y, repito, ser sensatos, esperar a que vuelva a subir, y si vuelve a seguir lo mismo serían dos topes altos donde se puede sacar ganancia, otra vez un retroceso normal para moverse horizontalmente, para consolidarse y vuelva a subir, tal cual. ¿Okay? Entonces ahorita, momento de ofertas, compra, debes de tener liquidez. Si no tienes liquidez, ahí sabes que está tu error, y en el siguiente ciclo debes obviamente de cambiar ese chip en tu cabeza. Si ahorita tú estás pensando en vender porque estás nervioso, preocupado, porque piensas que se va a ir al carajo, estás pensándolo completamente mal, debes de pensarlo al revés. ¿Ok? Aquí 35 se ve muy bien, se ve hermoso, ojalá llegue a 34, ojalá llegue a 33, porque nos va a dejar entrar en muchos proyectos que ya sabes de antemano que son proyectos que van a valer la pena. Okay, de aquí vámonos rápidamente a revisar el mercado. Recuerda que estamos ocupando CoinStats, y CoinStats te permite ver básicamente todo. Esta suscripción la hablamos básicamente la semana pasada, el sábado pasado, donde te contamos que con tan solo $5 puedes entrar aquí y ver diferentes stats. No estamos patrocinados por ello, simplemente nos gusta la herramienta porque la visualización que tiene, y pagar 100 pesos mexicanos al mes es nada, ¿ok? Aquí podemos ver, Bitcoin manda, está en rojo todavía, 35, Ethereum está en 2600, ojalá pueda llegar a los 2500 para poder entrar ahí, y si llega menos, imagínense volverlo a ver en $1800, sabiendo o teniendo en cuenta que puede volver a llegar a esos 3800 o 4000, es muy buena entrada, ok, muy buena entrada. Todos los demás obviamente, Bitcoin manda, están tirados a rojo, Solana, Terra, Cardano, Polkadot, Avalanche, Cronos, todos están tirados completamente hacia abajo. Apecoin, que tuvo una gran subida hace unos días por la venta de las tierras, está en 12.34 y se prevé o se tiene en cuenta que pueda llegar a ser la nueva Dogecoin, porque igual es una meme coin creada por simple y una comunidad, tal llanamente una comunidad, pero que tiene utilidad y que le van a dar utilidad dentro del ecosistema y metaverso que están creando junto con Yuga Labs. Entonces no pierdas la vista de Apecoins, porque aparte tú sabes que todos aquellos que tienen Bored Ape Yacht Club son personas que realmente se hodl con todo el corazón. Med en el lugar 35, mente estaba en los primeros 10, y algo importante, Santa ahorita básicamente con un valor de $2. Recuerda que en septiembre estaba en 75 centavos y lo llegas a ver a 1.50, otra vez vuelve a tocar el dólar o los 75 centavos. Tú sabes que Sandbox tiene mucho camino todavía por recorrer, y es una muy buena entrada porque ya lo llegaste a ver hasta $8 si no mal recuerdo. Y tenemos más en los primeros 100, digo, Axie Infinity está ahorita en $27, 28, ahora está en 26. Está muy golpeado Axie Infinity porque obviamente los avances no son como la gente quiere, la gente solamente quiere exprimir dinero, pero como proyecto, recuerda lo que dijo su fundador, va a ser 5 o 6 años seguramente, y poco a poco veremos un camino más allá. Es entrar en 1.41, ha llegado hasta $4, hace 2 años estaba en 75 centavos, y la explosión obviamente es porque son metaversos. Hay muy buena oportunidad directamente ahí. Phantom, súper golpeado desde la salida de uno de los fundadores, pero obviamente la construcción sigue en pie. Flow, bueno, ya sabes la historia de Flow de hace 2 años. Fracture, recuerda que hablamos de ello en la junta de hace 8 días básicamente, o no, creo que de hace 15 días. Revísalo, un excelente proyecto. Steve N, un básicamente move to earn que tiene muy buenas ganancias, 2.44, llegado a estar en 3.70. Lo más importante es la moneda de gobernancia y obviamente no es inflacionaria, entonces es una buena oportunidad. Ilium haciendo muy buenas cosas como ecosistema, deberías de revisarlo, recomendado, y bueno, muchas más. Aquí al lado te dejé algunos ejemplos que quiero que chequemos rápidamente, porque obviamente nos hemos complementado en estas semanas porque hemos estado muy ocupados con lo que viene siendo nuestro trabajo normal, pero bueno, vamos a pasar a revisarlas. Ya sabes que siempre me tomo el tiempo y bueno, vamos a hacerlo, vamos a echarle ganas. Ethereum, como te lo dije, Lo ideal es que podamos ver otra vez esos $1,800, lo que viene siendo la visión por completo. Fantástico, o sea, te metiste aquí. Yo les comento, yo me metí en abril del 2020. Compré 4 Ethereums y los vendí aquí. ¿Por qué? Por desesperación, por miedo, porque ya pasamos por eso, ¿ok? Y bueno, me perdí toda esa carrera. Buenas entradas, básicamente acaban de pasar los 1800 en julio. Otra vez he dado la oportunidad de entrar en febrero en 2700, pero esta fue una muy buena entrada a la cual podemos ver que si rompe estos puntos de 2400, nos iremos ahí directamente y serán unos excelentes puntos de entrada. Pensar que puede bajar más de 1800 Ethereum ya es muy difícil, pero bueno, siempre hay esperanza, ¿no? Y pueden ocurrir los milagros. Noticias en lo que viene siendo Ethereum, que repito, esto te lo da CoinStat y lo puedes estar checando. Son las noticias más importantes. Ahorita obviamente todo está en rojo y las noticias se van directamente a eso. ¿Qué pasó? El mercado, el FED, prometiendo que básicamente la inflación la podían controlar. Y si tú seguiste obviamente los comentarios del FED, hizo un pump básicamente como de 12 horas yo creo. Subió Nasdaq y demás un montón de puntos, pero gracias a Dios la gente no es tonta ya y pum, lo rebotaron escasamente a las 24 horas. Entonces obviamente es el resultado de que estamos viendo que el mundo por completo ya nos está yendo al 100% con lo que dice el FED de Estados Unidos y ya muchos más entienden lo que quiere decir la inflación y el no ponerlo en marcha realmente como debe de ser y seguir imprimiendo dinero a lo loco. Entonces bueno, este es un ejemplo. De ahí me voy a pasar directamente a lo que viene siendo los Doodles, porque algo muy importante que debes de tener en cuenta son los NFTs dentro del mercado de las criptomonedas. Los Doodles se vendieron en octubre, septiembre, si no me recuerdo, del año pasado, salieron en 0.7, llegaron a un Ethereum, uno pasó por mis manos, no leí el proyecto, entonces es muy importante que leas los proyectos y ahorita valen arriba de 22 Ethereums. Es muy importante que lo sigas como ejemplo, repito, para que ahorita tengas tiempo, porque los NFTs es un buen mercado para que ahorita que estamos en un mercado rojo puedas buscar opciones, invertir obviamente con un costo muy bajo y después revalorarlos con un costo mucho más alto. Recuerda, no somos asesores financieros, pero son consejos que te estamos dando porque ya lo vivimos tal cual y oportunidades como los Doodles se nos han ido muchas porque igual todos pasamos por ese momento, ¿ok? Entonces checa Doodles, revísalo y si no me crees, bueno, aquí está. Ahorita el floor price es de $21, de $21, ojalá, 21 Ethereums. Y ya en la actividad, te lo voy a poner aquí tal cual. Todo el tiempo. Repito, octubre, 1.8, 2 Ethereums y ¡pum! ¿Por qué subió tanto? Porque obviamente la comunidad quiere el proyecto, lo adora y porque obviamente hay personas importantes que le están dando una utilidad tal cual a lo que viene siendo el proyecto. ¿Okay? Hay un roadmap completo o un trabajo interno tal cual. Revisando, seguimos con los demás, lo que viene siendo Solana. Solana se vio obviamente golpeado por la bajada por completo. Bitcoin obviamente arrastra a todos. Ahorita estamos en $80, logró subir hasta 131 en la última subida. Bueno, Solana ya la conoces, tiene diferentes problemas directamente en lo que viene siendo, su blockchain, los cuales si estás suscrito directamente a la blockchain de Solana te van a llegar. Son errores obviamente en la cual ¡pum! Se satura básicamente la blockchain y deja de funcionar, lo cual obviamente disgusta a la gente, ¿no? Aún así, recuerda que Solana está trabajando muchísimo, sobre todo para lo que viene siendo blockchain gaming, y como blockchain va tarde o temprano obviamente a resolver sus problemas y seguir adelante. Entonces, si estás viendo Solana y tienes algo, ten paciencia e igual busca los NFTs de Solana que valgan la pena y dale tiempo a que se desarrolle la blockchain. Ahorita estamos en un mar rojo. Busca proyectos, sostente a ellos y espérate a que esté, obviamente, la marea en verde. Terra por su lado, recuerda que hizo un pump muy fuerte, llegó a 114, aquí lo tienes marcado. Ahorita básicamente está en los $80, 73 más bien dicho. Lo mismo. ¿Por qué subió Terra? Recuerda que obviamente hizo el uso de la stablecoin, el UST o el dólar de Terra tal cual, el cual obviamente permitió a la gente poder ganar hasta el 20% por cada año. APY o APR, como tú lo quieras decir, obviamente son diferentes, pero bueno, concéntrate en eso, dio un 20%, pero ahorita obviamente está bajando porque con cada mes va a ir bajando ese punto de interés compuesto que está ofreciendo por hacer staking directamente con ellos. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Algo que debes entender es que no es sostenible, por más que te lo expliquen, no es sostenible. El dinero tiene que llegar de algún lado y si no sabes de dónde llega es porque tú estás dando ese dinero. Entonces obviamente no es sostenible. Pero bueno, aún así, ahí sigue. Checa la blockchain, trae buenos proyectos. Obviamente si estás en farming y yielding también lo puedes checar y revísalo al 100%. Polkadot está ahorita en súper oferta, está en $14. Recuerda que llegó a valer 50. Están las Parachain que obviamente llevan un poco más de construcción. Polkadot, recuerda como siempre, no es una blockchain, es un protocolo, un layer 0. En el cual las Parachain van a trabajar como un Layer 1, aprovechando la velocidad y la seguridad que les da Polkadot. Aquí lo que puedes ver es que Polkadot reacciona tal cual, no sobre Ethereum, sino sobre los efectos que tenga Bitcoin. Esto, repito, te lo deja ver CoinStat para que sepas qué es lo que influye más, en este caso a los protocolos. A los protocolos lo que les influye directamente es el comportamiento de Bitcoin. A proyectos que están sobre Ethereum tal cual, que básicamente son la mayoría de los smart contracts, obviamente Ethereum es el que más le va a afectar, y si baja Ethereum, ¡pum!, va a bajar 4, 5 o 10x el proyecto que esté sobre él. ¿Okay? Entonces aquí lo ves, sobre Ethereum no está, no le importa lo que le pase al Ethereum, le importa tal cual lo que pase directamente con el Bitcoin. AVAX se vio muy golpeado, aquí lo puedes ver, es una de las monedas de las cuales más se está hablando ahorita sobre el descenso que ha tenido. Llegó a valer $136 y ahorita lo podemos ver aquí en $56.04. Es una excelente blockchain, muy rápida, mucho más organizada que lo que viene siendo Solana. Excelentes proyectos, protocolos, juegos, staking y farming. Le falta tiempo, simplemente que la gente lo conozca porque es una opción más del mercado. Revísalo, todavía estás a tiempo. Repito, muy buenos proyectos, pero es tu obligación revisar todo eso, ¿ok? Ahí nos vamos con Near Protocol. Near Protocol anunció el dólar N, básicamente el dólar Near, el cual hace una promesa mucho más directa y mucho más sensata, el cual es dar solamente el 10% de APY, porque es lo que lógicamente se puede dar al año. En el caso de las criptomonedas, porque recordemos que manejamos mucho valor, eso logró que obviamente subiera un poquillo el precio cuando estaban los anuncios y ahorita, bueno, se refleje en esta resistencia que está tratando de sostener lo más que puede. Checa Near Protocol porque a muchos se le está yendo y es una muy buena oportunidad. Si tú ya tienes liquidez y tienes stablecoins, Near Protocol podría ser una muy buena opción, sobre todo porque sabes que ese 10% no va a bajar más, nunca más, y Terra seguramente baje más de ese 10%. Revísalo, échale un ojo y sigue las noticias, pero te digo ahorita las noticias se van a concentrar en cómo estamos en rojo. Cronos, recuerda que Cronos es la moneda directamente de Crypto.com, se maneja directamente para poder manejar lo que viene siendo el exchange, tal cual, pero bueno, ha tenido muy buenos catapulteos, ha llegado a valer hasta 0.92 centavos de dólar en lo que viene siendo noviembre, y tuvo unos valores muy bajos en 0.5 centavos. Yo tuve algo de CRO en septiembre, igual lo vendí porque, repito, que a veces estás en todo que no puedes revisar todos los proyectos y se te va, pero bueno, el crecimiento de haber tenido en 0.10 centavos fue mínimo un 9x, siguen trabajando. CRO tiene los NFTs, CRO quiere absorber más proyectos, apoyar a más, y si te has dado la tarea de al menos seguir los anuncios, sabes que están en la Fórmula 1 y demás porque están trabajando internamente en el exchange en que crezca obviamente Crypto.com. Entonces revísalo, chécalo y igual, digo, al menos aquí puedes ver que ya un proyecto de DeFi sufrió un exploit, pero todo lo demás comúnmente es en construcción sobre lo que viene siendo la moneda. Cosmos, recuerda que vamos a tener un tutorial acerca de cómo hacer los airdrops, cómo conseguir airdrops dentro de lo que viene siendo Cosmos, para que lo cheques en estas próximas semanas. E igual, obviamente lo que más le afecta, aquí lo puedes ver directamente, es Bitcoin, y obviamente un poco de resistencia en lo que viene siendo Ethereum, porque recuerda que Cosmos lo que intenta es ser un multi-chain, captar de diferentes blockchains para poder trabajarlas directamente. Entonces si es afectada por los dos de manera directa, ¿ok? Entonces ahorita el precio lo puedes ver, está en $16 y su máximo, pues bueno, ha llegado, si lo puedo ver, aquí todo lo de Bitcoin, aquí todo lo de Ethereum, a 42. Entonces está abajo de ese alto máximo y ojalá podamos llegar aquí a esos $9 para poder volver a entrar. Apecoin, te decía, importante de Apecoin es la comunidad que tiene. Ahorita tiene un valor, déjame subir arriba porque no lo vi, de $12.45, que si te das cuenta viene siendo como la media para Apecoin, ¿ok? $11, 11.6, aquí abajo 10.83, y la máxima que vimos con la venta de tierras 22.59. Llegó a tocar los $27 por cerca de una cuestión de horas, si no mal recuerdo. Entonces realmente tuvo un crecimiento porque la comunidad lo apoya. Ya estuvo la venta de tierras, pero se va a abrir el ecosistema completo, por lo cual seguramente podamos volver a ver ese levantamiento hacia arriba. Si tienes Apecoin, sé paciente, y además si ponte listo para ver si llega otra vez a 27 puedas sacar liquidez, si es que no tienes tierras o si es que no vas a tener el tiempo para poder jugar en este proyecto. En caso de que no tengas, espera una bajada. Si marca resistencia en 11, bueno, sabrás que 11 va a ser básicamente como el límite para poder entrar, porque repito, no creo que Apecoin baje más. Tienen pensado hacerlo muy muy en grande y hay personas muy muy fuertes obviamente siguiendo todo este proyecto. La proyección, algunos dicen que va a llegar arriba de 50, otros arriba de 100. Siendo realistas, seguramente lo podamos ver otra vez en los $27 y si tenemos suerte arriba de los 30. Hay que tratar de ser lo más realistas. Es bueno ser positivo o negativo, las dos lados está bien, pero lo mejor es ser realista. Hoy nos vamos directamente con lo que viene siendo Sandbox, que ya lo hablamos un poquito. Aquí lo que les quería enseñar a eso, llegó a estar a $8.19, ahorita está en 2. Si baja $1, ya sabes, puedes meter un pedazo de pastel ahí porque tarde o temprano tiene que volver a llegar a esos $8 y es un 8X. Si le dejas caer $1,000 cuando valga $1, tarde o temprano vas a tener ahí $8,000, porque Sandbox es el metaverso más grande que está en construcción, expansión y demás. Days de Centraland con Mana. Recuerda que Mana, como lo comenté, estuvo muy barato los primeros meses de 2021, iba a decir julio, perdón, y pum, tuvo un crecimiento por obviamente los anuncios del metaverso. No lo dejes de checar, metaversos, gaming, todo van básicamente de la mano. Me voy a saltar estas para otro día porque quiero checar rápidamente algo contigo que es muy importante. Ya llevamos aquí 26 minutos y quiero acabar con esto. Recuerda que también revisamos lo que vienen siendo los Launchpad. En el caso de los Launchpad ya llegó un momento muy importante. Bueno, tenemos Engine Starter con 0.006 centavos. Engine Starter, recuerda que está anclada a Engine, tal cual el coin que es ahí. Y obviamente apoya diferentes proyectos. Llegó a valer, aquí lo puedes ver, 24 centavos. Podrás meterte ahorita. Deja ahí, no sé, $100, no voltees atrás porque está en construcción y demás. Y cuando tengamos una marea verde seguramente lo podamos ver entre los 1, 2 o hasta los 3 centavos y tendrás unas muy buenas X. Game Starter por su lado en 0.36 centavos, pero llegó a valer muchísimo. Déjame ponerlo aquí un día. Estos no los tengo diseñados porque obviamente lo chocaba más por arriba, ¿ok? Pero bueno, llegó a valer básicamente los $4. Ahí están 36 centavos, serían unas muy buenas X. Es un proyecto que está en constante trabajo. Ambos, Game Starter y Engine Starter, recuerda que son Launchpad de medio pelo para abajo, ¿ok? Pero son los que más van a durar seguramente y se van a mantener ahí. El más importante que quiero que veas que estuvimos siguiendo por 3 meses de que empezó toda la bajada fue Sfond de Seedify. Hay problemas internos en Seedify porque obviamente no saben qué hacer para volver a atraer a la gente porque la gente está en busca de dinero. Pero lo que debes de entender de un proyecto es que en estos momentos que es marea roja se está quedando la gente que realmente le importa. Aquí podemos notar tal cual en la bajada por puro análisis con usar tus ojos que el rompimiento se está dando. Toda esta gente es la gente que solo quería dinero, ya está desesperada, está buscando liquidez, lo está sacando al 100%. Llegamos a una resistencia que está marcada por esa línea roja que simplemente te está diciendo cuánto vale ahorita. Pero si baja más y llegamos a este punto, aquí es donde están realmente la gente que invirtió y creyó en Seedify y que obviamente tuvo sus ganancias. Entrar de este marco a este es muy bueno, porque obviamente aquí sabemos que la gente empezó a capitalizar, capituló para esperar ese crecimiento. Entonces, si rompemos los 2.50 será una muy buena entrada. Si rompemos los $2, excelente entrada. Y si nos vemos en 75 centavos, tú ya sabes que Seedify, cuando el mercado está en verde, cuando los juegos, los blockchain gaming empiezan a construirse con más, la gente va a salir otra vez el pump. Y no creo que lo veamos en 16, pero seguramente lo podamos ver en unos $7 o hasta unos $8, ¿ok? Seedify lo tiene todo. Tiene sobre todo un back people o gente fuerte atrás que está todo el tiempo obviamente trabajando para ellos y están esperando obviamente que la economía en ese sentido agarre un mejor margen. Depende nuevamente de que la gente vea el verde para que ellos piensen que es momento de comprar porque lo hicieron mal y llenen nuevamente los billetes del fondo para volver otra vez a crecer. Seedify, no la pierdas de vista. Recuerda, checa los tires, creo que todavía está como lo estaba hace un año. Creo que nos requerías 15,000 para ser ya básicamente VIP. Revisa que siga igual y si te conviene adelante. Paid, corre y huye, no te metas a Paid. Y finalmente, si estás en Equinox como nosotros, recuerda que Equinox te pide lo que vienen siendo los NFTs para participar en el Launchpad, pero puedes ir al Discord de Equinox, el cual ya dio un NFT que te cuesta cerca de 10 centavos de dólar, el cual te ayuda a estar dentro del guild y según las metas que tú hagas, contestes preguntas sociales y demás, te van a dejar participar en alguno de los Launchpad que ellos van a tener, como Launchpad, tal cual, juegos, NFTs y demás. Entonces dale una oportunidad y conócelo. Pero bueno, es fun. Seedify es algo que hay que seguir ahorita. Yo creo que con eso vamos a terminar en el análisis del día de hoy. Recuerda, nadie te puede decir si va a subir o si va a bajar. Nadie tiene una bola de cristal. No te dejes mentir, no sigas a los influencers, porque hace unos días dijeron que iba a subir. Todos, y ya empezó otra vez la marea verde, y cuando cayó todos desaparecen y esconden la cabeza. Lo mejor es que tú lo hagas, porque tú eres responsable de tu propio dinero y nadie más. Todo lo que estás viendo aquí es simplemente porque seguimos la tendencia y porque vamos tras de ella, ¿ok? Vamos a meter, muchos nos preguntan en CryptoCarnes cuándo, cuando llegue a 33,000 y veamos esos 2,500, vamos a empezar a comprar Ethereum, y si baja más seguiremos comprando para aguardar y obviamente esperar esa gran subida, ¿ok? Sin más, con esto nos vamos a despedir, que tengas un excelente día, tarde o noche, y nos vemos después en el siguiente análisis de tendencia aquí en CryptoCarnes. Ya sabes, nos vemos en la carnita asada.